Muy buenas tardes. Acaba de comenzar el partido aquí en el Polideportivo Municipal de Villa del Río. 50 segundos de juego este partido entre el Villa del Río y el Club Deportivo Colonia de Fuente Palmera. Y antes de nada, por cortesía, les vamos a presentar a nuestro habitual colaborador en estas retransmisiones deportivas, que no es otro que nuestro compañero Juan Romero Muñoz, compañero de las tareas informativas de Matías Prat Radio. Juan, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Vamos a ver cómo se presenta hoy la tarde, porque en lo meteorológico la verdad que ha empezado medio regular, lloviendo y ahora con sol. Bueno, pues esta discrepancia, esperemos que no ocurra semejante alternativa ni discrepancia en el marcador y que sea el Villa del Río el que se imponga al finalizar el partido. Un Villa del Río que, insisto, en la formación inicial, pues sobre todo dos novedades, arreglo lo que ha dispuesto Roger en anteriores compromisos, que no son otros que la presencia de Zamora en el lateral izquierdo, un Zamora que hasta el momento no ha entrado en ninguna convocatoria y que hoy viene a ocupar el puesto del lesionado Jesús Madueño, que se encuentra de baja por un problema de rodilla, ¿no? Y también ahí está el dorsal número 10, Juan Pedro Majuelos, un jugador que se incorporó al equipo un poquito tarde, pero que sin embargo ahí está ya. Primer partido como titular de Marmoles, del marmolejeño. Recuerde que la pasada temporada fue el máximo goleador del Villa del Río en la competición. Ahí tiene el balón en banda derecha para Antonio Debes. Antonio Debes juega en profundidad para José Luis. José Luis de Bartabé. Atención a la entrada de Debes. Debes se va por velocidad. Y señala saque de puerta. Juan, tú decías penalti. Es que yo había visto señalar al árbitro. Además, la jugada ha sido clara, ¿verdad? Ha sido un penalti claro. Bueno, pues sin embargo, ni asistente ni colegiado. Sánchez Gracia. Hablando del árbitro, de nuestro buen amigo Jorge Sánchez Gracia, hay que decir que es un árbitro que se le da muy mal al conjunto villarrense, ¿no? Y es que en los últimos 6 partidos que le ha dirigido en competición en la liga, ha perdido los 6 el Villa del Río, ¿no? La pasada temporada, creo recordar que arbitró el Belmezano 4, Villa del Río 1 y el Villa del Río 0, Peñarroya 1, ¿no? Así que esperemos que esa racha de resultados adversos se quiebren en el partido de hoy, pero cuidado porque el Fuente Palmera es un equipo que hasta el momento tan solo ha perdido un partido, ¿no? Lo que ocurre que ese primer partido, que lo perdió en la jornada inaugural en Montalbán, lo hizo con el acicate de cometer una infracción administrativa, una alineación indebida, que le costó, además de la derrota en sí, la pérdida de 3 puntos en la clasificación, ¿no? Así que con ese hándicap tuvieron que empezar los coloniales el inicio de la competición. Es un equipo, sobre todo, que hasta el momento, pues insisto, fuera de casa, la derrota en Montalbán en la jornada inaugural 4-2... y en la otra salida fue capaz de vencer nada más y nada menos que en el campo de Ligueron. Atención a la entrada de Debes por banda izquierda, intenta Debes, balón al centro, y ahí intentaba llegar José Luis, la pelota golpeó en pierna derecha y la pelota se pierde por línea de fondo. Minuto 4 de la primera parte. Y por el momento, Juan, parece ser que el Villa del Río ha salido bastante metido en el partido, bastante enchufado, y ahora mismo el juego que se desarrolla en terreno visitante. Sí, el Villa del Río ha salido con mucha pólvora, ha optado Roger por meter un equipo pues bastante atacante, y bueno, se están desarrollando las cosas ahora mismo bastante bien para el Villa del Río, pero no tenemos que olvidar nunca que el Fuente Palmera siempre ha sido un equipo muy correoso, un equipo muy duro, y vamos a ver qué ocurre, porque de momento van bien las cosas. Lo decíamos en nuestra presentación del encuentro, que a un equipo de los históricos del fútbol cordobés, allí en la década de los 80 e incluso primero de los 90... bajo el seudónimo de Unión Deportiva Colonial de Fuente Palmera, posteriormente tuvo que una desaparición, la travesía del desierto, y ahora trata de resurgir de sus cenizas. Quizá el jugador más destacado sea su capitán, el dorsal número 8, Moyano, un jugador que ha militado en superior categoría. Militado, creemos, quiero recordar, en equipos como el Iliturgi, como el Los Palacios, el Club Deportivo Villanueva, en definitiva un equipo, un jugador ya veterano, incluso en el Marinaleda, creo que estuvo también el Moyano, y un jugador que es de aquella localidad y que sin embargo, pues al parecer ya en los últimos años de su carrera deportiva pudo haber falta, efectivamente falta, que señaló el colegiado sobre Miguel Prieto, falta de Peluso, dorsal número 3. Lo de Peluso no lo entendemos porque es un jugador que luce un corte de pelo bastante corto, ¿no? Pero en fin, falta, atención a la jugada. Ahí se dispone Antonio Muñoz a poner la pelota en juego. Suben los dos centrales, sube Agapito, sube Cristian. Se queda Zamora y Rubio para hacer la retaguardia.
en la frontal José Luis y Cris. Y al remate, 5 jugadores. Para el remate, atención, que le puede molestar al portero el Sol, que ahora mismo le da de cara. Atención al lanzamiento de Antonio Muñoz. Va a golpear con pierna derecha, falta que saca Muñoz, balón sentado, segundo palo, la peinó de cabeza. Creo que fue Agapito y la pelota se fue por arriba. Primer remate con cierta intención por parte del Villa del Río. En este minuto 7 ya de juego, el remate de Agapito, que se fue por encima del palo más largo de la portería, que defiende Nono Crespo, el guardameta del conjunto colonial. Balón que tiene José Pes. Ahí corta rápidamente el defensor, ahí lo hace Moyano. Moyano se equivoca, balón para Miguel Prieto. Miguel Prieto tiene la mano derecha para Juan Pedro Majolo, le pega Prieto, la pelota queda muerta y no fue nadie, absolutamente nadie al rechace. Atención al balón largo que le ha ganado. Y un jugador, Juan, tú que tienes buena memoria, me estoy acordando, tú estuviste en la visita histórica al campo del Villar. Sí, bueno, hay mucha gente aquí. Es que me estoy refiriendo al dorsal número 9, Picha. En aquel partido del Villar 2, el Villar 2, Villa del Río 2, pues Picha, el dorsal número 9 del Fuente Palmera, fue el que nos hizo los dos goles aquel día, ¿no? Así que un jugador que tiene gol, pero curiosamente nos está sorprendiendo un poco la disposición táctica porque por la situación que está teniendo Moyano, ¿no? Sí, porque además Moyano, bueno, normalmente siempre ha jugado como defensa central o pivote defensivo y sin embargo hoy creo que está de lateral derecho, ¿no? No, está como el capitán, está justamente jugando avanzado. Y en resumen, son circunstancias un poco extrañas porque lo normal es que hay determinados jugadores que con el paso del tiempo y cuando van ganando cierta edad, pues van retrasando un poco su posición, ¿no? Intentando dosificar los esfuerzos, ¿no? Y Moyano, sin embargo, juega arriba. Atención que se escurre Juan Pedro Majuelo, ahí recupera el Fuente Palmera, balón en largo. Balón que va a intentar saltar Zamora, toca de cabeza Zamora, despeja ahí el jugador Dani Fernández. Dos de los Dani que tiene el conjunto de Fuente Palmera, Dani Manzano, lateral derecho, y Dani Fernández, uno de los centrales, el dorsal número 4. Una disposición táctica clara, 4-1-4-1 en las filas del conjunto del Fuente Palmera. El Villa del Río con un claro 4-4-2 que en situaciones defensivas repliega quizás a ese, de nuevo, a ese 4-1-4-1. Va a sacar la falta del Fuente Palmera, balón en largo. Atención que puede tocar la pelota, Picha mete la pelota, cabeza Cristian. Y la pelota se pierde por línea de fondo. Se quejaba Mexicano de la situación, pues de posible situación de antirreglamentaria de dos jugadores del Fuente Palmera, pero el asistente de esta banda, en concreto el señor Bajo de Luque, pues no lo ha señalado, así que jugada de peligro en contra de los intereses villarrenses. Minuto 9 ya de esta primera parte. Continúa el empate a 0 aquí en el Polideportivo Municipal. Levanta la mano izquierdo, pide movilidad. Jugada ensayada. Balón que saca el Fuente Palmera, balón en largo, ahí la saca de cabeza. En concreto fue Agapito, balón para José Luis. José Luis juega en largo para Cris, Cris devuelve para José Luis, demasiado balón. Y ahí llega Dani Manzano, que no se complica la vida y envía la pelota directamente fuera. Bueno, pues si en los prolegómenos del partido la lluvia fue protagonista, ahora mismo es un sol el que brilla aquí con toda su excelencia en el Polideportivo Municipal, pero un sol incluso que origina calor. Balón que roba Cris, Cris abre banda izquierda para Miguel Prieto, a ver si llega Miguel Prieto, ahí va a encarar al defensor. Intenta Miguel Prieto, quería centrar con la banda derecha, no se fía Miguel, va a centrar al final con la pierna buena, a la izquierda, balón sentado, queda en la frontal, le puede pegar Cris, le pega Cris arriba. Le pegó Cris arriba. Y por el momento el Villa del Río, una de las mayores preocupaciones del técnico de Roger en esta cita de este encuentro era un poco el repliegue táctico y la organización. Y por el momento el equipo está cumpliendo perfectamente los dictámenes trabajados durante la semana por el técnico jiennense del Villa del Río. Saca de puerta Nono Crespo.
Peina de cabeza Moyano, intentar Zamora, bien Zamora. Balón que va a intentar coger José Luis. José Luis tiene la polla atrás de Rubio. La deja demasiado cortita, mete la pierna Rubio con muchísima fuerza. Intenta irse, balón que tiene Antonio Muñoz. Atención que Rubio ha caído al suelo. Balón que intenta caracolear José Luis. Balón en largo de Miguel Prieto. Miguel Prieto la va a dejar salir. Y pelota se pierde mansamente, ya que se encuentra Manolo Rubio en el suelo. Hay que decir que en el banquillo visitante no puede sentarse Manolo Crespo, su entrenador, por esa sanción federativa. Se encuentra allí junto a un grupo de directivos. Pero vamos, no creo que sea ningún tipo de problema, porque ya era un jugador, ya era un técnico, y como jugador era muy expresivo, con una fuerte personalidad y con una robusta voz. Además está con Juanma. Con Juanma, que ellos sabrán lo que se habrán dicho, lo que se habrán hecho en los terrenos de juego cuando eran jugadores. Y ahora, sin embargo, fíjate, los dos allí, bueno, charlando apaciblemente, ¿no? La anécdota de ellos con Juan Manuel Moreno, Sarsilla, se dio la casualidad de que muchos años fueron rivales deportivamente, uno delantero centro Juanma, otro central, y jugando al fútbol en aquellos campos de Albero de Dios se daban de lo lindo, imagínense ustedes, ¿no? Como se decía antiguamente, se pegaban hasta en el carnet de identidad. Bueno, pues la anécdota fue que cuando ambos se incorporaron a filas para realizar el servicio militar, Manuel Crespo y Juanma fueron compañeros en la misma compañía. Y de ahí que se crió una amistad que con el paso del tiempo todavía perdura y que, por supuesto, pues buena prueba de ello la estamos viendo aquí en los graderíos. Atención al balón en largo, él despejó la defensa. Balón que recupera Antonio Muñoz, tiene el apoyo de José Luis, banda derecha. José Luis intenta jugar balón en largo para Antonio Deves. Antonio Deves intentará profundizar. Se echa al suelo el central del Fuente Palmera, que viste con su indumentaria habitual. Esto sí que es verdad que no han cambiado nunca sus colores. Hay otros equipos que han cambiado de indumentaria. Y sin embargo, en esta ocasión, Fuente Palmera siempre con su camiseta amarilla, pantalón azul. Y va a poner la pelota en banda tras el mal cambio de juego villarrense. Ahí se encuentra el lateral, balón que toca Zamora. Balón que recupera Zamora y envía largo ante la presión de Jaime. Ahí va a intentar llegar Deves. Deves con los dos centrales. Pelea Deves, sale ahí victorioso por el momento el central. Balón que echa al suelo Antonio Muñoz. Caracolea, tiene el apoyo de Cris. Cris juega atrás, bien consentido hacia la posición de Cristian. Cristian juega banda derecha para José Luis. José Luis con Antonio Muñoz presiona bien el conjunto de Fuente Palmera. Balón atrás, hace demarcación de Mexicano. Mexicano que no se complicará la vida. Presiona el conjunto de Fuente Palmera. Atención que le pega a Mexicano. Y le pegó defectuoso, ahí controla Raúl. Balón que recupera, balón que intenta tocar Majuelos. Atención que le ha pinchado Majuelos, balón en largo. Perfecto el paso de Majuelos. Ahí salió el guardameta, se la jugó el arquero Crespo. La verdad que la salida fue tremendamente peligrosa por el riesgo que hubiera podido tener caso de llegar tarde. Ahí recupera Manolo Rubio y falta ahora del Villar del Río. Y primera por ocasión en clara tras el perfecto servicio de Juan Pedro Majuelos en el minuto 14. Sobre Deves y esa salida rápida, fulgurante de Nono Crespo. No sabemos si este Nono Crespo tendrá algún tipo de parentesco con aquel legendario del conjunto portero del Fuente Palmera, Antonio Crespo Pistón, traba. Va a sacar la falta el conjunto colonial. Acumula 2, 4, 6, 7 jugadores en circunstancias ofensivas. Han subido los dos centrales, tanto Dani Fernández como Gordo. Balón que golpea el segundo palo, balón centrado. Ahí la intentará sacar a Agapito, que va a enviar la pelota directamente fuera. Y pelota, saque de esquina, será córner. Segundo córner favorable al conjunto de Fuente Palmera. Hay que ajustar las marcas y mantener la concentración defensiva. Cuatro jugadores del Fuente Palmera al borde del área. Atención que inician los desmarques. Balón sentado.
Balón en largo, balón que intenta controlar José Luis. José Luis intenta dejar para Majuelos, pero quedó excesivamente corta. Atención, hay una jugada del segundo palo completamente solo. Balón largo, el segundo palo, la saca Agapito. Balón que recupera Rubio, que no falla, que falla en el control. Falta precisión en determinados momentos ahora en la fila del conjunto del Villa del Río. Balón para Miguel Prieto. Atención a la contra, que puede ser peligrosa. Tres jugadores del Villa del Río. Balón en largo, balón que golpea en la mano. Es mano del dorsal número 11. Le pide y va a haber tarjeta amarilla. Suponemos para el dorsal número 11, para Fundi. En este minuto 17 de juego. Primera cartulina amarilla. Juan, ¿cómo ha visto la jugada? Bueno, es una transición rápida del Villarreal, ha salido con mucha rapidez y la verdad es que el pase que iba a meter Miguel Ángel, la verdad es que lleva mucho peligro. La mano yo creo que ha sido una mano que ha hecho el defensor. ¿Puede ser la tarjeta amarilla exagerada? Yo creo que sí, porque yo es que tampoco yo con el tema de esto de las manos, la verdad es que nos tienen hecho un lío, ¿no? Porque ahí no se sabe tampoco si ha querido hacer la cosa hecha o si ha querido un poco resguardarse de que no le dieran la cara, entonces... Bueno, atención al lanzamiento de falta, minuto 17, ahí está Agapito y Juan Pedro Majuelos, le va a pegar finalmente Majuelos, le pega Juan Pedro Majuelos, balón golpea la barrera y vaya para donde Crespo, vaya para donde Crespo, de Nono Crespo, en este minuto 17, el lanzamiento de Majuelos. La pelota tocó en la barrera y se fue directamente... Iba a gol y perfectos reflejos de Crespo. Por el momento, muy buena intervención del guardameta del conjunto de Fuente Palmera y Sarta Cristian. Hay falta ahora, efectivamente. Falta de Moyano sobre Cristian. Balón que juega ya Agapito para Cris. Ahí levanta la cabeza Cris, se apoya en Majuelos. Balón en largo. Cris busca, ahí no se entendía con Debes, saca ahí el defensor Dani Fernández, pelota que recupera el Villa del Río, por el momento le dura muy poquito la pelota al conjunto del Fuente Palmera, balón en largo buscando Debes, pudo haber falta ahí del defensor, balón que intenta controlar Debes, balón en largo, golpea en la espalda del defensor y la pelota en saque de banda, poquito a poco avanzando metros el conjunto villarrense, que está intentando ya ratificar sobre en el marcador por lo que este momento se está viendo sobre el terreno de juego, ¿no? Y es que por el momento parece ser que el Villa del Río más superior que Fuente Palmera. Balón en largo, balón que recupera Miguel Prieto. Ahí no hay entendimiento entre Muñoz y Cris. Balón en largo, atención al pase largo. Ahí golpeó en la defensa de Picha. Balón que tiene ahí Zamora. Zamora para Cris. Cris poniendo orden. Balón en largo, juega banda derecha para Rubio, Rubio con Miguel Prieto, Miguel Prieto para José Luis, atención a Solís, eso debe ser tarjeta amarilla, eso debe ser tarjeta amarilla, además de la pertinente falta, efectivamente. Y estos son las circunstancias que uno no llega a entender, ¿no? Como en la jugada anterior en la mano se puede señalar tarjeta amarilla, que hay una, Juan, por lo menos más involuntariedad. Y en esta ocasión, que el agarrón es flagrante intentando romper una jugada de ataque, pues no se muestra la cartulina amarilla. En definitiva, error de bulto de Sánchez Gracia, porque sin lugar a dudas, si la jugada anterior fue merecedora de cartulina, en esta ocasión tres cuartos de lo mismo. Atención al lanzamiento de falta y la va a golpear Muñoz, le pega Muñoz y la pelota arriba. La pelota arriba le pega Antonio Muñoz. Y pelota que pondrá de puerta Antonio Crespo, que trata de arañarle unos segundos al crono, intentando que sus compañeros avancen posiciones. Y buscará, supongo, la corpulencia de Moyano, efectivamente, hacia Moyano va el balón. Ahí golpea Miguel Prieto y señala falta. Sánchez Gracia va a poner la pelota en juego Moyano. Sobre todo en jugada de balón parado, donde acumula
y señala el colegiado. Falta técnica, o porque el asistente no ha levantado la bandera. Y sacará de puerta o sacará la falta Francisco Montoro Flores, mexicano. La pone en juego para Muñoz. Muñoz abre hacia la banda, hacia Juan Agapito. Juan Agapito tiene la profundidad, se ve en profundidad. El balón para Miguel Prieto. Miguel Prieto intentaba irse de esto y al final la pelota será saque de banda favorable al conjunto villarrense. Atención a Fundi, que tiene una tarjeta amarilla. Balón que saca Zamora, balón adentro del área, intenta llegar José Luis. José Luis Calacolea, la pelota la remató José Luis, la sacó un defensor. Se queda José Luis lamentándose en el terreno de juego. Intentan saltar ahora ni Prieto